Son las 5 y 11 de la tarde. Recuerdo que nos podéis seguir también, que hoy lo hemos incorporado porque ya soy internacional. Ya salió hasta de Madrid y de España. Bueno, de momento de España estoy aquí quieto. Algún día me sacarán. El día que me se canse de mí, pega una patada y ya me quedo fuera. Por el momento nos escucháis en Valencia, en Alicante en la 107.0, en Alcoy en la 88.9 en Alicante, en la 107.7 en Valencia y en la onda media 107 también en Valencia. ¿Ves? Si es que ya solo nos falta incorporarlo en Madrid, las FM, pero todo llegará. De momento nos escucháis en Valencia gracias a Radio Discom. Y si no, entre www.ondaarcoiris.com nos escucháis y nos veis, que ya me han dicho que salgo delgado, porque yo empecé el programa muy preocupado. Si alguien me ha visto, y mi entrenador sobre todo, no te preocupes. Me ha sacado gordo la propia cámara. No es que yo esté gordo, no, que estoy intentando adelgazar y encima, si me pones una cámara que salgo gordo, luego me echan la bronca, pero bueno. Ya tengo en los estudios, y es él, aunque no lleve el pelo como antes, es él, Hugo Castejón, buenas tardes. Muy parecido. ¿Qué te ha pasado en el pelo? No me ha pasado nada. Hicimos un cambio para una actuación y ahora está en proceso de adaptación a como estaba antes, pero lleva sus días. Pero vamos, ya volvemos a la rutina. Hugo Castejón, que de economista te metes a cantante, ¿qué venazo te dio en la vida para hacer algo que es casi lo mismo, ¿no? Cantas a los números y ahora después cantas a la vida. Muy parecido. Es algo que... Bueno, yo creo que... La música es algo que llevo dentro desde hace mucho tiempo. Ya, yo qué sé, cuando era adolescente pues tenía una guitarra y componía y monté una banda con unos amigos en Italia. Y cantaba en sitios pequeños y tal. Y la verdad es que estuve con la disyuntiva de dedicarme al tema de la economía, al tema de la música. Hice la carrera de económicas y tal, y me metí un poco en ese mundo, pero siempre llevé el tema musical pues dentro, ¿no? Y con ganas de sacarlo en algún momento. Y bueno, pues eso es como algo que llevas dentro, una bomba de relojería que llega un momento en que te estalla y que, aunque quieras tú o no quieras, al final lo tienes que sacar, y eso es lo que he hecho. Hugo es de Oviedo, aunque lleve mucho tiempo en Madrid, está residiendo aquí. ¿Cómo es? Bueno, y también en Miami has vivido, o sea, uh-huh. Así estás de moreno tú, ya vienes de procedencia. ¿Por qué te has decidido quedarte en Madrid y no en Oviedo, que es muy bonito, Oviedo? Porque llueve mucho. Ya. Es una... Y se liga menos. hay chicas muy guapas también, pero bueno, es verdad que en Madrid lo mejor de la huerta acaba muchas veces en la capital. Uh-huh. Entonces, bueno, es una ciudad en la que me siento muy cómodo. Y bueno, también es verdad que para vuelos, para oportunidades, para contactos, para todo lo que implica al final, pues ya sea el tema artístico o profesional, pues Madrid es un sitio, Madrid en Europa yo creo que es un sitio muy interesante, y Miami en Estados Unidos, pues yo creo que también para todo Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? Hay gente que dice, y eso me hizo mucha gracia cuando yo lo leí, que tú te has subido al carro de la música a raíz de estar con una cantante, y cosa que simplemente tienes que ver la biografía y que tú ya en Italia cantabas. O sea, que no sé quién se ha sumado al carro de quién, salvo Mercadona, que suma al carro a todo mundo, no se ha sumado nadie al carro, ¿no? Que tú ya cantabas antes de estar con una cantante. Bueno, sí, eso es verdad, vamos, ¿no? O sea... no es que lo diga yo, sino que hay pruebas sobre ello, o sea que tampoco... A ver, si usted ve en la foto que la prueba es moreno, es él. ¿Sabe lo que te hace? No se preocupen por eso. Es algo que hago ya desde hace muchos años. Lo que sí que es verdad es que no lo hacía profesionalmente, y que es más recientemente cuando he dado el paso de hacerlo profesionalmente, ¿no? Pero es algo que siempre me ha encantado, es mi pasión desde pequeño. Te diste el paso profesional en el 2013, un número de la buena suerte para alguien, para otros malísimo como para mí. ¿Te ha ido bien salir en el 2013 como cantante? Has hecho muchos bolos, eso lo sé. Los seguidores en Twitter te adoran porque has subido un montón. Así que algo te ha ido bien, ¿no? Bueno, estoy súper agradecido a toda la gente que me ha seguido, a la gente que ha ido a ver actuaciones mías, a los que compran mi música. Súper agradecido porque yo creo que es un lujo el poder hacer algo que te apasiona y que encima haya gente que esté dispuesta a dedicar su tiempo y su dinero a prestarle atención, ¿no? Y la verdad es que estoy encantado, estoy muy contento. Sinceramente, no esperaba tener la acogida que he tenido. Eres una persona que la gente te quiere. Bueno. Y además te voy a decir una cosa, y te lo digo muy, muy seriamente yo, ¿eh? Yo me voy a poner serio. Tienes un público gay que es súper querido, vamos, que te adora. Sobre todo cuando te haces una sesión de fotos, es gracioso cuando te metes en los muros de los Facebook de la gente.
Yo solo tengo amigos gays en Facebook, por eso te lo digo. Entonces me meto y hace poco hiciste una sesión de fotos para algún sitio, no me acuerdo para dónde, y era todo el día ver la foto de Hugo Castejón en todas las posturas posibles, que eso parecía el Kama Sutra, pero no, era una sesión de Hugo Castejón. O sea que no sé qué tienes, hijo mío, ahí. Bueno, es un público al que, por supuesto, que le tengo mucho, mucho cariño, tengo muchos amigos gays. Y bueno, pues estoy encantado con que me tengan también cierto cariño. La verdad es que, no sé, yo coincido con mucha gente de vuestro colectivo en todas partes, pero por la noche sobre todo, porque al final muchas veces hay siempre alguna cosa por algún bar de Chueca tal que me encuentro con muchísima gente, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que siempre tiene muy buena relación y estoy súper agradecido de que me den esa acogida tan buena, ¿no? Hugo, de momento tenemos este single que es Dance la noche. Sí. Dance, tú danzas mucho, así que la noche también danza. Tú eres un chico más de noche que de día, ¿no? Pues mira, la verdad es que sí. Para que no vamos a engañar, ¿no? soy más de noche, siempre lo he sido. Para todo en general, o sea, a ver, cuando he tenido que estudiar también y tal, pues yo no era de levantarme primera hora a estudiar, sino que era más de quedarme por la noche a estudiar. Y cuando se trata de salir, obviamente, pues siempre hay gente por ahí que dice, no, si es que de día te lo pasas mejor, porque puedes conocer más a la gente no sé qué tal, pero no, yo hombre, a mí le gusta más la noche. Le ves mejor a la gente, entonces no sé yo si es mejor o peor. Es peor. Claro, porque ves a toda su ausencia y después por la noche, como todos los gatos son pardos, pues todo vale, ¿no? Entonces es más como... Pero a ti te venía bien porque como eras de... A ti te venía bien porque te acostabas tarde, ya empalmabas con la bolsa, que es el inicio, y ya te ibas a dormir, entonces ya hacías todo el trabajo completo, ¿no? Sí, porque yo, sí que es verdad que a lo mejor ya has bajado un poco las defensas y puedes tomar decisiones sin tanta presión, ¿no? O sea que, no, está claro que la noche tiene algo mágico. El hecho de que no puedas ver tan bien a la gente, yo creo que eso es bueno porque al final hay algo más inmaterial que está ahí en el ambiente, ¿no? Entre la música y... No sé, las miradas, tal, hay cosas que no son tan tanto las... Digo, me hace gracia porque fíjate si está acostumbrado a la noche, que está de día y lleva gafarte sol. Estando en el estudio, tiene que estar súper acostumbrado, por si acaso eso, el ojo te hace daño. Eso, es que la luz es muy fuerte. Claro. De momento, Hugo, tenemos este single, ¿tenemos previsto hacer más? Bueno, sí, ya está. Dance la noche, lo hemos editado ahora con la discográfica. Y bueno, tengo que dar las gracias a todo el público porque nos han colocado en el número 4 de ventas de iTunes y bueno, es todo un orgullo y un agradecimiento a toda la gente que ha querido comprar Dance la noche en iTunes. Dentro de 2 semanas, después de Semana Santa, vamos a sacar Dance la noche Fit Mafio con... en la que mi productor, que es el productor de Pitbull también, Mafio, de Estados Unidos, va a hacer un rap dentro de la canción, ya está grabada y la vamos a lanzar después de Semana Santa. Y tenemos más canciones que están hechas y que se están haciendo también, que saldrán en los próximos meses, vamos, en cuestión, no sé, yo creo que después de la de Dance la Noche Fit Mafio, pues pasará un mes o así. Y sacaré ya el siguiente tema que bueno, ya están grabados, lo que pasa es que todo lleva su proceso y hay que... No, se nota que tú eres de números, pero lo tienes todo muy muy calculado, ¿eh? Claro, es que hay que dejar que las canciones respiren y que luego cuando llega un momento ya pues lanzar otra para que la gente siga enganchada, ¿no? Tengo una duda, ¿pillaste cacho con alguna de las bailarinas del videoclip? Eso es lo que me preguntan todos mis amigos. No sé por qué será, porque el vídeo no es nada sexual, es todo antimorbo, será eso, ¿eh? Puede. No, pero fíjate que la pregunta es algo diferente porque mis amigos no me preguntan si tuve algo con alguna de las bailarinas, sino que con cuántas tuve algo. Entonces eso es que ya te dan ya como un chico ligero de cascos. Sin embargo, voy a decir... que no tuve nada con ninguna porque se trataba de un tema profesional y bueno, sí, mira, aquí el otro ahora él y cuando estoy con algo profesional estoy centrado en eso y la verdad es que fui muy buen chico. Lo tenía fuera, ¿no? Total. Bueno, lo que no tienes en casa lo tienes fuera. Bueno, ya sabes que soy un buen chico. Bueno, sí, por la noche. Por la noche sobre todo. ¿Con quién te gustaría hacer un dueto? Cantando, me refiero. ¿Eh? Ajá. Es bueno. Que lo aclaro todo porque como esos tres que vienen ahí están acostumbrados a que yo siempre pienso mal, pues sí. Ya lo aclaro por si acaso. Sí, no, porque
Si hablamos de dúos, no de tríos, yo pondría a Rihanna. A Rihanna. Hoy sabes que ha salido con el Pompis al aire, Rihanna. Joder, me lo he perdido. Pero bueno, vamos, enseguida que salga de aquí lo voy a buscar por internet. ¿Te gusta Rihanna como sí, canta? Sí, bueno, me gusta todo. A mí es una mujer que me encanta. ¿Y alguien española? ¿Española? Española... No lo sé, a lo mejor hacía... Vamos a ver, te voy a refrescar yo la memoria. ya estamos. Yo soy como Wikipedia. Con ganas de épica, ¿eh? No, yo me encuentro hoy viendo Hugo Castejón y en una entrevista de Europa Press, que ya además a los de Europa Press me encantan, cosa que yo no veo mucho pegando ahí en los dos, ¿eh? Me encantaría hacer una canción con Marta Sánchez. No pegáis nada, la verdad, no, cantando. No, la verdad es que no. Bueno, la pregunta en concreto fue si me importaría hacer un dúo con Marta Sánchez. Y tú, ¿no?, le dijiste, ya he hecho bastante. Claro, yo dije, tríos no he hecho, pero dúos sí que he hecho unos pocos. Y no, pero sí que, o sea, sí que dije que no me importaría, que no tendría nada en contra, que no es el momento, creo, para que yo hiciera un dueto con Marta Sánchez, pero que en un futuro pues es una cosa que tampoco se puede descartar. O sea, yo no, el hecho de que sea una ex mía no significa que no pueda cantar con ella, ¿no? Pero eso yo creo que luego te va a perjudicar. Porque si tú ahora quieres empezar una carrera por ti solo, si tú volverías después a cantar con Marta, volvería, pues mira, otra vez vuelve a aprovecharse de Marta para cantar. Sí, yo tampoco claro. Lo veo. Yo no haría una canción con Marta ahora, eso lo tengo muy claro. Digo, en un futuro, a lo mejor, dentro de X años, pues... casi me das. en un futuro, pues quién sabe, ¿no? O sea, no es algo que esté en mi interés, pero que tampoco me gusta decir que no, porque no me gusta decir que no, en principio, a casi nada. Vale, eso es sensible a todo, pero ¿sabes con quién te veo mucho cantando? A lo mejor es una canción con Malú. Con Malú, bueno, Malú también es una gran artista, tampoco está dentro de lo que es mi estilo de música, pero sí que, vamos, es una artista con la que me sentiría seguro muy cómodo. Y con Edurne también, además ahora vais los dos del mismo color. No te pases tampoco. No, es que Edurne se ha puesto ahora el color ese. ¿Ah, sí? Por el videoclip que ha hecho nuevo. Edurne, yo creo que Edurne no está rubia, Edurne. No sé si a lo mejor para el videoclip se ha puesto una peluca, pero el nuevo que ha tenido tanta polémica, que dicen que copia a Shakira y a Rihanna, lleva el color así, pues... ceniza. Pues bueno, no, sí, por supuesto, Edurne también sería, me parece que es una muy buena artista, tiene una voz muy bonita y por supuesto, o sea, vamos, cualquiera de ellas me parece que serían candidatas perfectas. Sin embargo, por ahora sigo tú solo. Sigo solo, sí. Y mi primer dueto pues es con un tío, así que... Vaya. Ya que estamos en un arcoíris. ¿Y te lo pasaste bien en el dueto? ¿Con Mafio? Sí. Hombre, Mafio es muy grande, ¿eh? Mafio es muy grande, sí. Mafio es muy grande, la verdad. Pero no lo tuve encima, o sea que no. Bueno, no, me refiero que musicalmente hablando es con grandes estrellas. Bueno, él ha sido productor de Pitbull y ha cantado con los principales cantantes latinoamericanos de Estados Unidos. Es un cantante muy relevante en Estados Unidos que tiene varios temas en Billboard. Y la verdad es que el dueto con él pues fue muy bueno. Y es que él fue el productor de Dance la Noche también, o sea que nos sentamos y sacamos la canción, la compusimos a medias, pues este verano, y luego pues ya también dijimos, oye, vamos a hacer esto. A mí me gustaba mucho cómo canta él y el tono que le mete a las canciones en esa especie de rap que hace, y creí que podía quedar muy bien con Dance la Noche, y a él le entusiasmó la idea y tiramos para adelante. Y además Hugo tiene suerte porque muchos cantantes empiezan, lo hemos visto por ejemplo en el caso de Aurin, que empiezan y les cuesta bastante porque Aurin lleva muchísimo tiempo, pese al pelotazo que anda ahora, lleva muchísimo. Y tú, por ejemplo, sacas el tema en 2013 y en la gala de Nochevieja fuiste a todas menos a la mía, porque yo ese año no di las uvas. Si hubieras ido al anterior, hubieras venido también a la mía. ¿Cuál era la tuya? En un canal que está RIP ya. Ah, vale. Bueno, no está RIP, pero para mí sí lo está. Entonces, como si no estuviera. Vale. Pero ¿cómo se llega a cantar en la gala de Nochevieja de Televisión Española, que es muy difícil? No estoy hablando, no, de Antena 3 y Telecinco, no, la televisión pública. Sí. Que eso... Sí, no, la verdad es que fue una experiencia fantástica, un orgullo cantar ahí junto a cantantes como Ricky Martin, Laura Pausini o John Newman.
Y bueno, pues yo creo que se llega, pues sobre todo, al final nadie, o sea, yo creo que no te regalan nada, ¿no? La gente ve que estás trabajando mucho, que has hecho un tema pues muy profesional, que la promoción también es fuerte, que todo es muy profesional alrededor de lo que se está haciendo, y eso es lo que hace que pues una cadena como Televisión Española pues que apostara, ¿no? Yo estoy súper agradecido, y la verdad es que salió todo fenomenal y fue un hito importante en el inicio de mi carrera. ¿Y dónde te gustaría actuar que no lo hayas hecho todavía? ya si me dices, yo es que pongo las vistas muy arriba, ¿no? Y si me dices, ¿dónde te gustaría? Pues me gustaría en el American Airlines Arena de Miami. Es que tú eres muy internacional. Y en el Madison Square Garden de Nueva York. Tú es que al final vas a acabar viviendo fuera de España, lo veo. Bueno, ya he vivido bastante fuera de España. Y es algo que no descarto para nada, me gusta mucho. O sea, España pues es mi país y están mis raíces aquí y toda mi gente cercana, pero por supuesto que estar viviendo fuera pues es algo que también me gustaría, ¿no? Me hace gracia cómo te defines, eres una persona extrovertida, se nota, aventurero también, pero como está la cosa, aventurarte en la música es un reto, un espíritu libre, eso quiere decir que es en casa, pero yo solito, que busco aprender nuevas cosas todos los días, que eso está muy bien porque siempre hay que aprender de algo, y vivir experiencias con deseo de éxito y sin miedo al fracaso. Ajá. O sea, si tú ya tienes asumido que el fracaso está ahí, es lo principal. Sí, yo creo que el fracaso, de hecho, hay que considerarlo como una parte normal y habitual de cuando emprendes cualquier cosa. O sea, no hay que tener miedo al fracaso, porque el miedo al fracaso lo que hace es que te quedes paralizado y que no hagas nada, ¿no? Yo creo que hay que casi amar el fracaso, porque cuanto más fracasas, significa que más lo has intentado. Siempre y cuando estés dejándote la piel en hacer lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, me gusta el riesgo, me gusta la aventura, y me gusta, por supuesto que me gusta el éxito, pero estoy preparado también para el fracaso. Y hay una cosa que ya me encanta, pero esto le voy a tener que decir que lo tiene que cambiar desde que me enteré de qué significa la palabra global. Eres un ciudadano global, ¿vale? Global, yo me enteré hace poco. Hugo, atiéndeme, porque esto, yo me quedé como muy impresionado. Que va en globo. No. Vino una sensóloga y me dijo, tú eres global. Yo me quedé y dije, puede ser, no lo sé. Pero global es que, más o menos, que follas con la gente. Sí, no, lo dijo tal cual. Follas con la gente nada más tocarla. Esa es una persona global. Y yo cuando me dijo eso dije, pues por eso no me entero muchas veces. A lo mejor debe ser eso. Así que eres un ciudadano global. Eso quiere decir que la gente que se arrima a ti también puede ser global. Pero que follas con la gente nada más, o sea, sin tocarla siquiera, sí, ya estás follando con la gente. Eso es global, sí. ¿Y esa sexóloga quién es? Pues era Susana Forero, que la teníamos aquí, y decía que tú, con la gente, pues nada más tocarla, puedes ser una persona global y puedes tener relaciones con eso. Entonces yo me quedé un poco impresionado. Pero llegando hasta el final. No, eso ya significa sexual más íntimo. Ah, vale. Claro, global es por si vas por el metro, te gusta alguien, pues te acercas y has tenido una relación global. Ya, yo soy global. Claro, es. Tú compartir todo, ¿no? Bueno, no, a ver, tampoco, pero sí soy, me considero global siguiendo la definición de la doctora. De la otra. Bueno, pues entonces la semana que viene en iTunes tenemos nuevo tema, ¿no? Sí, la semana que viene no, la siguiente la creo siguiente. Que es verdad, que la semana que viene es Semana Santa. Semana Santa, exacto, creo que es el 24, creo que es. Sale Dance Anoche Hugo Castejón Fit Mafio. Así que nada, la podéis ver en iTunes, a ver si me subís otra vez al 4 yo te subo para arriba, para abajo, y yo manipulo si quieres el iTunes. No, tú no te preocupes. Bueno, he entrado con miedo porque cuando estaba ahí fuera estaba escuchando lo que te gustaba lo duro. Sí, y luego verdad. He escuchado algo de la piedra y digo, a ver dónde me estoy metiendo. A mí me gusta lo duro porque quiere decir que lo disfrutas más. Claro. Claro, entonces, pero es que pensáis mal. Mira, tengo una botella súper normal y todo el mundo piensa mal de la botella. Digo cualquier cosa y ya la gente como que se me escandaliza. Es que no se puede y Ainhoa canta la piedra, es que es muy maja. Lo que pasa es que no ha podido venir y entonces... Porque no, es que ya había entendido Lucía la Piedra. Pero Lucía la Piedra sigue existiendo. ¿No se llama Lucía la Piedra, la actriz porno? ¿Lucía o María? María es la que no existe ya como María. Lucía es la que sí.
Ah, pues no sé. Es que Hugo, veo más porno gay que Teo, entonces esas personas que no los conozco. Ya imagino, ya. Tú conoces a Nacho Vidal, ¿no? ¿A Nacho ha hecho también películas porno gay? No. Me pillas, mira. Yo creo que no. No sé, lo miraré a ver. Descubrir eso. Bueno, Hugo Castejo, muchas gracias por venir a Entre la Gente, por ser global con nosotros. Y sí, dentro gracias. De 2 semanas pues estaremos atentos al iTunes y veremos ese nuevo tema que sacas. Muchas gracias a vosotros y felicitaros porque tenéis un estudio fantástico y un programa que me parece muy chulo. Y a ti, David, que llevas aquí, ¿no?, un par de meses así. 2 meses, me han acogido aquí. Te deseo lo mejor y que sigas teniendo tantos éxitos como has tenido en tus etapas anteriores. Gracias. Nos vamos ahora sí con tu música para que la escuche todo el mundo entero. Vámonos a Miami, venga, Miami, Ibiza, Dubái y a Cancún. To so many places all over the world. From LA, Sancho Pérez.